Tiroteo masivo en guardería deja al menos 35 muertos. Un exoficial de policía mató al menos 24 niños y 11 adultos en un ataque con arma de fuego y cuchillo que comenzó el jueves en una guardería de Tailandia. El agresor huyó de la primera escena disparando desde su automóvil mientras conducía a su casa antes de matar a su esposa e hijo y quitarse la vida. Fotos y videos publicados en línea de la guardería mostraban que el piso de una habitación estaba manchado de sangre y colchonetas esparcidas por todas partes. Imágenes del alfabeto y otras decoraciones coloridas adornaban las paredes. En los videos de la escena se podía escuchar a miembros de la familia desesperados llorando fuera del edificio. Las ambulancias esperaban mientras la policía y los trabajadores médicos caminaban. Las autoridades identificaron al agresor como un exoficial de policía y dijeron que ingresó al centro de cuidado infantil después del mediodía en la ciudad de Nongbua Lamphu en el noreste de Tailandia. 22 niños y 2 adultos murieron en el edificio antes de que el agresor huyera, pero siguió disparando a la gente desde su automóvil. Después de llegar a casa, mató a su esposa e hijo y luego a sí mismo, dijo la policía. La policía dijo que mató a otros 2 niños y 9 adultos fuera del centro del cuidado infantil, incluido su esposa y su hijo. Las muertes relacionadas con armas de fuego en Tailandia son mucho más bajas que en países como Estados Unidos y Brasil, pero más altas que en países como Japón y Singapur, que tienen leyes estrictas de control de armas. La tasa de muertes relacionadas con armas de fuego en 2019 fue de aproximadamente 4 por 100.000, en comparación con aproximadamente 11 por 100.000 en los Estados Unidos y casi 23 por 100.000 en Brasil. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. 2 generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmy en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.